Buenas noches, alumnas. ¿Cómo están? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas Carlos. noches, Miss. Buenas Buenas noches, Miss. noches, chicas. Bien, vamos a empezar. ¿Alguna duda, algo sobre el curso? ¿Sobre el curso? ¿Alguna duda, alguna inquietud acerca del curso? Bien, hoy día vamos a empezar hablando acerca de la programación. Ya vamos a empezar primero con lo que es todo lo que es unidad didáctica, porque después van a hacer su sesión de aprendizaje. Pero primerito les voy a enseñar todo lo que entra, de dónde se enraiza, ¿no? Esta sesión de aprendizaje, ¿no? Primerito vamos a empezar por aclarándoles acerca de la unidad didáctica, que, bueno, las unidades didácticas constan de proyectos, unidad de aprendizaje, y vamos a coger la unidad de aprendizaje. Vamos a ver sus qué entra en una unidad didáctica, qué entra en una unidad de aprendizaje, después de esta unidad de aprendizaje, sus procesos pedagógicos, para que después en estos procesos pedagógicos van a hacer su sesión de aprendizaje, en la cual van a aplicar estrategias, ¿no? De lo que también hemos estado hablando, ¿no? De temas acerca de el aseo, de la agresividad en los niños, pero eso lo voy a enseñar más adelante. Bien, vamos a ver primerito, voy a presentarles la diapositiva. A ver, acá está. Vamos a ver. ¿Saben qué es una unidad didáctica? ¿Saben las competencias? ¿Qué es una competencia? ¿Qué es una capacidad? ¿Qué es un desempeño? ¿Alguien sabe, tiene conocimientos acerca de lo que es una competencia, una capacidad? Miss, buenas noches. Buenas noches, chicos. Miss, hasta donde nuestros demás docentes nos han estado hablando acerca de unidad, capacidad. Tengo entendido que la unidad didáctica es el plan de trabajo del docente que va a emplear para la planificación de su sesión de aprendizaje. Claro, las unidades didácticas comprenden lo que son los talleres, ¿no? Que viene a ser un taller. Un proyecto es una unidad didáctica. Una unidad de aprendizaje es una unidad didáctica, ¿no? Y dentro de esta unidad didáctica, dentro de este proyecto, ¿no? Hacen ustedes, dentro de estos hacen ustedes sus actividades, ¿no? Porque dentro de una unidad de aprendizaje, ustedes van a realizar actividades diarias, que dentro de estas actividades diarias van a entrar sus sesiones de aprendizaje de ustedes que van a realizar. En esta sesión de aprendizaje, ustedes van a realizar dentro de esas sesiones procesos pedagógicos, pero eso todavía lo vamos a hablar más adelante, porque ustedes tienen que saber bien de dónde viene esa sesión de aprendizaje, de dónde viene, ¿no? Yo no puedo decir de frente, ya, chicas, su sesión de aprendizaje van a realizar. Tienen que saber de dónde viene. Esa sesión de aprendizaje que ustedes realizan viene de una unidad de aprendizaje o de un proyecto puede venir o de un taller también, porque cuando hacemos talleres también tienes que hacer tu sesión de aprendizaje. Dentro de esta sesión de aprendizaje tienes que hacer procesos, los procesos pedagógicos, ¿no? Donde van, pues, el inicio, desarrollo, cierre. Pero primerito vamos a conocer lo que son las unidades didácticas. Elementos que entran en una unidad didáctica. Bien, ¿entendieron por ahí ya bien algo? ¿Entendieron, chicas? ¿Sí? ¿Saben ahora ya? Bien, les he dado un breve resumen, ¿no? De dónde se inicia
una sesión de aprendizaje. Siempre una sesión de aprendizaje se va a llevar a cabo de una unidad de aprendizaje, de un taller, de un proyecto, puede ser, de ahí. Y todas ellas son unidades didácticas. ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta? A ver, ¿alguna pregunta que no, de repente, mí, yo no la entendí, habló rápido, no la entendí? Díganme nomás, porque después ya no retrocedo ya. Yo avanzo porque ya veo que ya, bueno, me han entendido, ¿no? Maestra, buenas noches. Dime, Desde Nancy. recién acabo de ingresar, maestra. ¿Me podría explicar, por favor? A ver. Les estaba comentando a tus compañeras que una sesión de aprendizaje, ¿no? Viene de una unidad de aprendizaje o puede venir de un proyecto o puede venir de un taller o de un módulo, quizás puede venir también, ¿no? Viene de ellas. Ahora, todas esas mencionadas que les he dicho vienen a ser las unidades didácticas, ¿no? Sí, las unidades didácticas son proyectos, unidades de aprendizaje, talleres, módulos, que de ahí, de esos, de ahí de un proyecto, de unidad de aprendizaje, sale una sesión de de aprendizaje, que dentro de esta sesión hay procesos pedagógicos que les voy a enseñar, pues, ¿no? A ustedes. Bien, ahora sí, ¿entendieron? ¿Sí, Nancy? Sí, ¿No? maestro, sí. Bien, ustedes díganme, no mamis, no le entendí, no le comprendí, para yo volver a repetir. Lo importante es que ustedes puedan aprender, se les quede. Bien, entonces vamos a pasar a compartir. A ver, primero me levantan la mano quienes van a participar en el día de hoy en lo que es intervenciones. Vamos a ver. Voy a poner acá la fecha del día de hoy, que estamos 25 de junio. Bien, vamos a empezar ahora entonces. A ver, alguien que me olvide, que no haya anotado. Bien, ya anoté. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, 10 alumnos. Bien, vamos entonces, voy a compartir mi pantalla. Bien, pueden ver acá, chicas, quisiera saber si ven la diapositiva que he puesto. Sí, ¿La mi, sí se pueden ver? observa. Bien, dentro de las unidades didácticas que le mencionaba, que las unidades didácticas pueden ser un proyecto, una unidad de aprendizaje, un taller, un módulo, dentro de estas unidades didácticas tienen elementos. Estos elementos tienen, ¿qué tienen?
Tienen un título, tienen un propósito de aprendizaje. Dentro de este propósito de aprendizaje están las competencias, desempeños, capacidades, los enfoques transversales, la situación significativa, por qué y para qué haces tu unidad didáctica, o para qué y por qué haces tu unidad de aprendizaje o tu proyecto, ¿no? Criterios y evidencias, ¿no? De aprendizaje, instrumentos y valoración, secuencias de la sesión de aprendizaje y materiales y recursos que utilizas, ¿no? Los materiales y recursos son diferentes. Un material y un recurso. Un recurso puede ser, no sé, la televisión, una computadora. Un material es algo que la profesora realiza, un material didáctico, algo que es elaborado. Esa es la diferencia. Bien, vamos a ver ahora. En los procesos de planificación de unidades didácticas, en estos procesos, ¿con qué se inicia primero? Con él, con el título. El título de la unidad didáctica sintetiza la situación significativa y da una visión global a lo que se va a abordar, ¿no? Lo que se abordará en ella, ¿no? El título es lo que se va a abordar en la unidad didáctica, ¿no? En este caso, lo que se va a abordar en la unidad de aprendizaje, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una unidad de aprendizaje. Entonces, lo que se va a abordar en una unidad de aprendizaje. Por ejemplo, en la unidad de aprendizaje que vamos a abordar va a ser el aseo, ¿no? Porque hemos estado hablando acerca del aseo, la importancia del aseo, ¿no? Del aseo personal. Entonces, mi unidad de aprendizaje que yo voy a abordar será aseo, ¿no? Y ahí pongo el título. Un título tiene que ser bonito, llamativo, ¿no? Tiene que llamar la atención bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el título si yo voy a abordar el aseo en los niños, ¿no? Tengo que ver un título bonito. ¿Cómo sería, Rosa, un título bonito, llamativo? ¿Cómo crees que sería? Nos cuidamos nuestro cuerpo para estar limpios y sanos, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, algo así viene a ser un título. Ahora, también está el propósito de aprendizaje de la unidad que abarca, pues, el desarrollo de varias competencias y las áreas, ¿no? ¿De qué área estaremos hablando acá? Porque primerito yo tengo que ubicar el área. Después de ubicar el área, tengo que ubicar la competencia, la capacidad y el Profesora, objetivo. Dime. personal social, mi Muy personal bien, social. Karina. Muy bien, Karina. Excelente. Muy bien. Personal social, ¿no? Personal social sería el área, ¿no? De esta unidad de aprendizaje, ¿no? Que viene a ser, bueno, unidad didáctica, ¿no? Mi unidad de aprendizaje. Entonces, esta unidad de aprendizaje estará en el área de personal social. Mis, puedo yo agregar en mi, ese es el área general, ¿no? Porque yo dentro de mi sesión puedo yo abarcar varias áreas, pero mi área general, la que manda, es el área de personal social, ¿no? Porque vamos a hablar acerca del aseo, ¿no? El aseo. Entonces, por eso está dentro del área de personal social. Y acá viene a estar el propósito de aprendizaje, ¿no? De la unidad de aprendizaje. Por eso nos dicen, los propósitos de aprendizaje de la unidad abarcan el desarrollo de varias competencias de un área o de distintas áreas, ¿no? Puede ser de un área que solamente un área voy a tratar, o puedo tratar dentro de esta mi área general y diferentes áreas, ¿no? Dentro de mi unidad de aprendizaje.
puedo tratar diferentes, ¿no? Puedo integrar dentro de estas diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, Miss, pero ¿cómo las integro estas áreas? ¿No? ¿Cómo yo integro? Si voy a tratar, pues, de el aseo, puedo decir que los niños, ¿no? Dentro de mi sesión puedo hacer matemáticas, ¿no? Que los niños encierren los elementos, cuántos elementos hay, le pongo ahí dibujitos de los aseos, que ellos encierren elementos del aseo, ¿no? Y que después me digan cuántos hay. He hecho matemática dentro de el área de personal social, he integrado el área de matemática, ¿no? Y puedo integrar muchas áreas, ¿no? En este tema, puedo yo contar un cuento y estoy integrando el área de un cuento acerca de, no sé, Pedrito se asea, ¿no? Entonces, estoy incluyendo dentro de esta área general otra área que es comunicación integral, ¿no? Comunicación. O yo también integro ciencia y ambiente, ¿no? Entonces, ¿puedo yo incluir dentro de esta área general? Puedo incluir diferentes áreas en esta sesión de aprendizaje, ¿no? Entonces, lo importante es cómo yo las integro y eso les voy a enseñar más adelante, cómo vas a integrar tu área dentro de una sesión de aprendizaje. Bien. En el propósito, va más adelante ya les voy a enseñar ejemplo de un propósito, ¿no? Que dentro de esta va a ser una competencia, pero primerito estamos conociendo estos procesos. Después ya vamos a ir desencadenando, ¿no? Competencia, después van a realizar un propósito de aprendizaje, ¿no? Bien, entonces también dentro de este propósito de planificación va. Dentro de este proceso de planificación va un propósito de aprendizaje. También dentro de este proceso de planificación y unidad didáctica, ¿qué más va? Selección de desempeño, ¿no? De la competencia. Permitirá prevenir la combinación de estas, ¿no? Por ejemplo, dentro de este desempeño, ¿no? ¿Dónde se encontrará el desempeño, Miss? ¿Dónde encuentro todas las competencias, capacidades? ¿Dónde encontraré? En el ¿Dónde currículum nacional. las encuentro, chicas? En el currículum nacional. En la programación, no, currículum no, es programación curricular. Programación. Todos Disculpe, mis tienen programas. una programación, ajá, programación curricular de inicial, programación curricular de primaria, programación curricular de secundaria, ¿no? Entonces, cada especialidad tiene su programación curricular. ¿Ustedes de qué especialidad son, chicas? Inicial. Educación Educación inicial. inicial. Muy bien, de educación inicial. Entonces, programación, la programación de educación inicial nos corresponde, ¿no? Entonces, ahí seleccionamos dentro de esta programación curricular, se encuentran lo que son los desempeños, también las competencias, las capacidades. ¿Dentro de qué área estará todo esto? Dentro del área de personal social, donde vamos a, después voy a presentarles la programación curricular de educación inicial, ¿no? A ustedes, más adelante. Bien. ¿Qué más entra en este proceso de planificación de unidad didáctica? Entra la descripción de actitudes, observaciones, enfoques, los enfoques transversales. ¿Saben dónde, qué son los enfoques transversales? ¿Cuáles son los enfoques transversales? A ver, díganme un enfoque transversal. No, enfoque transversal, chicas. Enfoque de interculturalidad, Miss, el enfoque de igualdad de género, de búsqueda Excelente. de la excelencia, el Eso. inclusivo o Inclusivo. atención a la diversidad, Bien común. ¿No? sí, Entonces. orientación al bien común, el Ajá. enfoque ambiental, el enfoque de derecho. Exacto. Excelente. Son siete enfoques transversales.
transversales, ¿no? Que ustedes deben de saber, ¿no? Porque eso lo van a poner dentro de su sesión de aprendizaje, dentro de su sesión de aprendizaje. Yo tengo que saber en mi sesión qué estoy haciendo. Yo no puedo hacer una sesión de dónde es esa sesión, ¿no? Entonces, dentro de mi unidad de aprendizaje tiene que haber un enfoque transver, uno o dos enfoques transversales, ¿no? Bien. La descripción también viene descripción significativa, ¿no? La descripción significativa. Bien, ¿quién lo va a leer esta descripción significativa? La va a leer Nalia. A ver, Nalia, por favor, ¿puedes leerla? Mis buenas noches, compañeras, buenas noches. Ya. Léela, por favor. Sí, mis. La descripción significativa plantea un desafío para los estudiantes, es decir, ay, a ver, ¿puedes hacerlo? Si no, lo amplío la... ¿Ahí está bien? No, sí, la veo, sí la veo. Ah, sí. Ya, bien, bien. Está marcada en un contexto real simulado, puede abordar un problema, un interés, una necesidad, así como restricciones o limitaciones que le dan sentido al reto o desafío que se propone. Los retos son planteados mediante preguntas o consignas que ayudan a despertar el interés de los estudiantes y abarcan las competencias previstas en la unidad. El reto es posible de lograr por los estudiantes, ya que considera sus saberes previos y permite un nuevo aprendizaje. Existe relación entre el reto y los productos que realizan los estudiantes, los cuales brindarán evidencias de los aprendizajes. Y a mí. El por qué le hago la clase está enmarcada, ¿no? ¿Qué viene en esta descripción significativa? ¿No? Está enmarcada en el contexto real. ¿El contexto real? ¿Cuál es tu contexto real? El contexto real viene a ser tu realidad, ¿no? Tu aula. ¿Dónde es? ¿Dónde queda? ¿No? ¿Qué niños son? Tu contexto real. ¿Niños de qué edad? ¿No? Mis niños de 5 años, de la institución tal, no del aula tal. Este es mi contexto, no viene a ser mi contexto real. ¿No? Ese es mi contexto real. Mis niños, ¿qué edad tienen? ¿De dónde es? ¿De dónde son? ¿Dónde está ubicado este centro educativo? Mi contexto real. En el de ustedes, pues va a ser simulado, ¿no? Porque ustedes son estudiantes. Puede abarcar un problema de interés, puede abarcar un problema. Claro, en mi descripción significativa, ¿por qué estoy haciendo? ¿No? He encontrado un problema en mi aula, de repente niños que no se asean, niños que vienen con las uñas sucias, las manos sucias, vienen con piojitos, con liendras, vienen, no se bañan, ¿no? Entonces, he encontrado, ¿será un problema eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es un problema o no es un sí. problema? Sí, sería un problema porque no ayudaría a los niños a concentrarse. Porque hay niños que se burlan también de eso. Eso, ¿no? Miss, pero en parte también hay niños huérfanos que dependen de abuelitos y abuelitos que son ancianos que ya no lo pueden, no pueden hacerlo. Y son niños de 5 años. Y no se puede. Hay muchos, ¿cómo le puedo decir? Hay muchos casos, no sabemos el por qué, ¿no, Miss?
Claro, no Yo sabemos pienso que debemos entender el eso y exacto. hay niños que vienen limpios, sucios y no sabemos el porqué, mis. Claro, eso sí tiene razón, porque en un colegio estatal tú estás en un asentamiento humano, mayormente se da en un asentamiento humano, porque yo trabajo en un asentamiento humano, sé la realidad social, económica de un colegio, ¿no? De asentamiento humano. Y esa es lo que tú comentas, esa es la realidad social, ¿no? Y se va a presentar, ¿no? Un problema, obviamente, de aseo, ¿no? Porque sí lo he visto, ¿no? En el colegio donde he trabajado. O un interés, ¿no? También un interés puede ser, porque acá nos dice un interés, una necesidad, así, restricciones o limitaciones. Bueno, es un interés, una necesidad, se puede decir que también, ¿no? Una necesidad, un interés, más que todo una necesidad, ¿no? Porque los niños no se van a concentrar, ¿no? En sus tareas, porque van a estar ahí con los piojitos, ¿no? Que le van a incomodar en la cabeza. También niños que van a hacer bullying, ¿no? Al niño que viene desasiado. Bien, así como restricciones, también tengo que ver qué restricciones voy a tener en mi sesión. Yo me voy a, tengo un problema, ¿no? Y de los niños que vienen desasiados, un momentito, voy a conectar mi pantalla, ya sea, está yendo en la batería. Se me está acabando. Bien. Ahora sí ya está. Bien. Claro, viene a ser un problema, ¿no? También dentro de este problema que voy a plantear, de repente va a haber restricciones, ¿no? De repente voy a tener alguna restricción, ¿no? O una limitación, ¿no? Cuando plantea un problema. Y dentro de esta descripción significativa que después le voy a enseñar. Una descripción significativa que ustedes van a, les voy a dar ejemplo y ustedes también van a hacer una descripción juntamente conmigo. Bien, limitaciones sí, dan sentido al desafío, ¿no? Que yo me estoy planteando. Por ejemplo, yo puedo decir en el colegio, colegio, no sé, semillitas. 381, el gel 04, niños de 3 años, ¿no? Vienen con la carita sucia, con liendras, ¿no? Con piojitos, ¿no? Ahí estoy abordando el problema. ¿No? Y estoy abordando el problema. ¿Qué voy a hacer para siempre cuando yo abordo un problema, siempre tengo que tener una solución, ¿no? Frente a este acontecimiento, puedo decir yo, ¿no? Es un ejemplo que estoy haciendo. Realizaré actividad, una unidad de aprendizaje, ¿no? Las cuales van a ayudar a mis niños, ¿no? A mantenerse limpios, realizando de repente videos. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más puedo yo? ¿Qué más voy a hacer en mi unidad de aprendizaje, ¿no? Videos, afiches, no sé. Esos son mis desafíos, ¿no? Son mis desafíos, ¿no? Que yo voy a tener, yo tengo que realizar. Mi reto es que mis niños van a hacer afiches, van a hacer de repente, voy a hacer talleres con los padres, ¿no? Ese es mi reto, ¿no? Mi reto, mi desafío para poder lograr todo eso, ¿no? Entonces,
Ya tengo mi realidad, tengo mi problema y tengo mi solución de pro, mi solución del pro, del problema, ¿no? Mi solución del problema, lo tengo. Entonces, siempre en una descripción significativa se va a dar de esa manera, ¿no? Por eso acá nos dicen los retos planteados mediante preguntas, ¿no? Consignas ayudarán a despertar el interés de los estudiantes y abarcarán competencias previstas en la unidad. En este caso, en la unidad de aprendí, ¿de qué chicas vamos a hacer? ¿Unidad de qué? ¿Proyecto? Aprendizaje, mensaje. Una unidad de aprendizaje. Excelente, ¿no? Una unidad de aprendizaje. Vamos a hacer, ¿no? El reto es posible lograrlo con los estudiantes. Claro, cuando yo hago mi unidad de aprendizaje, lo voy a hacer con mis niños para que se sientan ellos comprometidos, ¿no? Por eso dice, el reto es posible de lograrlo por los estudiantes, ya que consideran sus saberes previos, permite un nuevo aprendizaje para mis niños. ¿Existe relación entre el reto y el producto que relación los estu que relacionaron los estudiantes, los cuales brindarán evidencias de los aprendizajes? Claro, yo en mi situación significativa planteada también tengo que tener el reto que viene a ser también un producto. ¿Qué producto pueden hacer mis niños? ¿Qué pueden hacer en este caso? De repente no tengo un sector de aseo, ¿no? No está implementado mi sector de aseo. ¿Esa vendría a ser mi reto o no? También, ¿o no? ¿También vendría a ser mi reto o no? Sí, Realizar sí. sí. O si tienen un sector de aseo, también podría ser implementarlo mejor, Claro. ¿no? Claro, por eso les decía, ¿no? Un sector de aseo, si tienen un sector ya implementado, ¿no? Un sector de aseo implementado, de repente le falta algo, ¿no? Entonces lo implementamos el sector de aseo y ya tengo mi producto, ¿no? Y esto es con los estudiantes, yo tengo que hacer, ¿no? Porque acá bien dice. ¿Qué realizarán los estudiantes, los cuales brindarán evidencias del aprendizaje? Todo esto va dentro de mi descripción significativa. Todo tiene que ir. Bien, después ya vamos a hacer con ustedes una situación significativa para que la puedan realizar y puedan aprender ustedes una situación significativa. Y que tenga sentido también a lo que están haciendo, ¿no? Bien, procesos de la planificación de unidades didácticas, ¿qué más entra? Aparte de la descripción significativa, también, ¿qué más entra? A ver, lo va a leer su compañerita Karen. Karen, ¿estás ahí? Karen. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Sí, ¿me Karen. escucha, mis? Sí. Buenas noches. Te escucho, Karen. ¿Lo puedes leer, por favor? Ya, mis. Procesos de la planificación de unidades didácticas. ¿Existe coherencia entre los propósitos de aprendizaje, competencias, desempeños y enfoques transversales y las evidencias, instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar los desempeños de los estudiantes. La secuencia de sesión planteada en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias y está relacionada con los retos de la situación significativa. La secuencia de sesión provee de oportunidades y el soporte necesario para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica
y procura que pongan en práctica las capacidades y los desempeños implicados en la unidad. Es en la secuencia de sesiones se plantea momentos en los que se brindará retroalimentación formal o informal a los estudiantes. Muy bien, todo eso dentro de un proceso de unidades didácticas. En este caso, la unidad didáctica que voy a plantear, que les dije que era un proyecto o una unidad de aprendizaje. ¿Qué vamos a Puede hacer? ser. ¿Qué les dije que vamos a hacer? Vamos a hacer un proyecto o una unidad de aprendizaje. A ver, ¿qué les dije? Mira, Una unidad de aprendizaje, mis. Unidad de aprendizaje. Bien, excelente. Muy bien, una unidad de aprendi, una unidad de aprendizaje. Es lo que vamos a hacer, o ustedes van a hacerlos conmigo, ¿no? Voy a darles un ejemplo y después ustedes lo van a realizar esta unidad de aprendizaje con su sesión de aprendi, de aprendizaje, para que sepan de dónde viene esa sesión de aprendizaje de ASEO, ¿no? Bien. Entonces, nos dice, entra competencia, el propósito que ya hablamos, hablado, competencias, desempeños, el enfoque transversal, ojo, todo esto de acuerdo, menos el enfoque, ¿no? De acuerdo a la edad del niño. Competencia, desempeño, de acuerdo a la edad del niño que vamos a coger, ¿no? Obviamente vamos a ver después la programación curricular para que ustedes puedan ver, ¿no? ¿Dónde está una competencia? ¿Dónde está una capacidad? ¿Dónde están los desempeños? Los instrumentos de evaluación permiten recoger o valorar el desempeño de los estudiantes, ¿no? Instrumento de evaluación. ¿Qué instrumento yo voy a utilizar para evaluar a mis niños? ¿No? ¿Esto qué me va a permitir si mis niños han logrado un desempeño o no? La secuencia de sesión planteada en la unidad permite observar la combinación de diversas competencias. Está relacionada con los retos de la situación significativa. Claro, voy a ver si mis niños han logrado o no lo que yo he planteado en mi situación significativa. La secuencia de sesión provee oportunidades y el soporte necesario para acompañar a los estudiantes en el logro de los productos de la unidad didáctica. Claro, ¿qué producto íbamos a hacer, chicas, en esta unidad de aprendizaje? Unidad didáctica de Implementar el aprendizaje. rincón de aseo, ¿no? Excelente, Rosa. Un rincón de aseo, ¿no? Vamos a hacer un rincón de aseo, ¿no? Ese es nuestro producto que vamos a hacer dentro de nuestra unidad de aprendizaje. Esta nos dice que procurará que pongan en práctica las capacidades y desempeños implicados en nuestra unidad, ¿no? Nuestros niños lo van a poner en práctica. La secuencia de sesiones se plantean en momentos en los que se brinda retroalimentación formal o informal. En nuestras sesiones de aprendizaje vamos a brindar ahí conocimiento, pero también vamos a ver si nuestros niños al final vamos a hacer una evaluación, ¿no? Vamos a evaluar a nuestros niños qué tanto aprendieron, ¿no? O no aprendieron. Y si no aprendieron, vamos a hacer una retroalimentación. La retroalimentación se hace siempre y cuando veas que tus niños no han captado la sesión de aprendizaje bien, como tú lo has considerado, ¿no? Y si no, si ves que tus niños no han aprendido, haces una retroalimentación. ¿Retro qué viene a ser? Retroceder, ¿no? Para volver a aprender. Bien. Aquí está el título, ¿no? Lo que hablamos, el título, ¿no? El título, dentro del título que yo voy a realizar en este caso en mi unidad de aprendizaje, ¿no? Se va a ir el título
Indica también el bimestre, en qué bimestre voy a poner el bimestre, ¿no? Primero, segundo bimestre. Ya estaremos, bimestre estaremos ahora. A ver, Sara, ¿en qué bimestre estamos ahora en la actualidad? ¿Los colegios, sabes algo? Primero, segundo. Ya segundo, ¿no? Segundo bimestre, ¿no? Bien, ahí ponemos, ¿no? También ponemos el número de la unidad, ¿no? El número unidad. Si hemos hecho una unidad de aprendizaje reciente, es nuestra primera unidad de aprendizaje, ¿qué número pondremos, chica? El número uno. Si es Uno. primera unidad de aprendizaje que estamos haciendo en el año, ¿no? Nuestra primera unidad de aprendizaje que estamos haciendo, pondremos el número uno de nuestra primera unidad de aprendizaje. Es igual, ¿no? Si yo hago un proyecto, primer proyecto, pondré primerito unidad didáctica de proyecto número uno. Pero nosotros, como recién vamos a hacer una unidad de aprendizaje, pondremos unidad de aprendizaje uno. Registramos también la duración, cuánto va a durar, ¿no? Esta unidad de aprendizaje, ¿no? Yo voy a hacer una calendarización en esta unidad de aprendizaje. Puede durar uno, puede durar 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿no? Señalar el grado en que está dirigida, ¿no? Ahí también voy a poner el grado, ¿no? ¿Qué grado es o qué año es, ¿no? En este caso, niños de 5 o de 3 añitos o de 4 añitos, ¿no? Tengo que ver ahí. Bien, ahora sí, voy a preguntarles antes de pasar, ¿qué son las competencias? A ver, ¿quién me dice que son competencias? O si no, me leen mejor, ¿ya? Lo leen porque creo que algunos. Conjunto de capacidades, maestra. Ajá, muy bien. Más que todo, las competencias son un conjunto de capacidades. Excelente, ¿no? Bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Gutiérrez, maestra. Gutiérrez, Nirvana, ¿no? Sí, maestra. Ya, bien. A ver, lo va a leer ahora Sara. Sara, ¿estás ahí? Sara. ¿Está Sara ahí? Sara, Lolita. No está, ¿no? Bien. Judith, ¿está ahí? Judith, Judith. Sí, mil buenas noches. Judith, a ver, Judith, muy bien. Ya. Interrogación, lo que no está. Competencia. La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y un sentido ético. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse alerta, perfecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales, personales y de los otros. Pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y en las instituciones programadas educativas. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. Muy bien. Gracias, mis. Ya, bien, gracias a ti, Judith. Bien, nos dice, las competencias se definen como la facultad que tiene una persona para combinar un conjunto de capacidades. Claro, un conjunto de capacidades, porque en los niños vamos a encontrar
diferentes capacidades, ¿no? Que ellos tienen, variedad de capacidades tienen los niños, ¿no? Esas capacidades, pues, son habilidades y destrezas, ¿ya? Esas vienen a ser las capacidades que tienen nuestros niños. Entonces, vamos a encontrar un conjunto de estas capacidades, ¿no? Pero vamos a tener que lograr esas capacidades en nuestros niños. ¿Y cómo logro yo mis estas capacidades en mis niños para que puedan lograr una competencia? Pues haciendo tus sesiones de aprendizaje. En tus sesiones de aprendizaje vas a desarrollar las capacidades en tus niños para lograr las competencias. Si tú no desarrollas capacidades en tus niños en tu sesión de aprendizaje con buenas estrategias metodológicas, no vas a poder lograr una competencia. Un profesor logra competencias siempre y cuando haya desarrollado capacidades en sus niños, de acuerdo a su edad de los niños, ¿no? De acuerdo a la edad de los niños. Bien, ¿entendieron ahí lo que son las capacidades, chicas? ¿O vuelvo a repetirles? Porque quiero que se les quede bien claro qué son las competencias. A ver, ¿entendieron bien lo que son las competencias? ¿O les vuelvo a explicar? Chicas, ¿entendieron bien las competencias? ¿Me podrías volver a explicar, por favor? Muy bien, Nali. Bien, las competencias, gracias a las capacidades que nosotros vamos a lograr con nuestros niños, vamos a desarrollar con nuestros niños las capacidades, vamos a lograr las competencias. Si yo no desarrollo capacidades en mis niños, yo no voy a lograr competencias. ¿Cómo desarrollo mis capacidades en mis niños? Mis capacidades las voy a desarrollar cuando yo hago mi sesión de aprendizaje, desarrollo capacidades para lograr las competencias. ¿Ahora sí entendieron? A ver. Sí, misita. Bien, entonces, en nuestra sesión de aprendizaje vamos a desarrollar las capacidades para poder lograr las competencias, ¿ya? Por eso acá nos dice, ¿no? Combinación, conjunto de capacidades a fin de lograr propósito, ¿no? En este caso vamos a lograr las competencias, ¿no? Bien, por ejemplo, ustedes ahorita, ¿qué están haciendo? Desarrollando capacidades. Porque cuando terminen de desarrollar todas esas capacidades, van a lograr competencia, van a ser profesoras competitivas, ¿no? Van a ser profesoras competitivas. Entonces ahora están desarrollando las capacidades. Bien. ¿Algo que no hayan entendido en la diapositiva, chicas? ¿Está todo entendido en las competencias? Chicas, porque voy a preguntar yo en el examen, ¿ah? Voy a de repente dejar algo y yo voy a decir, marca si es una competencia o una capacidad. Entonces, competencia es cuando ya logró todo el niño, ya sabe ya. Capacidad es cuando está desarrollando. ¿Ya? Bien. ¿Entendieron ahí? Bien. Ahora vamos a ver lo que son las capacidades. Capacidades. Va a leer Elizabeth. Elizabeth, ¿estás ahí? Elizabeth. Sí, mis buenas noches. Bien, buenas noches, Elizabeth. ¿Puedes leer lo que son las capacidades? Sí, mis capacidades. Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para formar una situación determinada. Estas capacidades suponen o
o operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela, trabajo con conocimiento, construimos y validamos por la sociedad global y por la sociedad en lo que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen, conocimientos, de ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejando de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. Muy bien. Entonces, las capacidades son todo, Gracias. ¿no? Gracias, hija. Las capacidades son las habilidades, las destrezas, conocimientos que tienen nuestros estudiantes, todo ello, ¿no? Intelectuales, ¿no? Conocimientos intelectuales que tienen ellos. Entonces, nosotros en el aula desarrollamos estas capacidades. ¿Dónde desarrollamos estas capacidades, chicas? A ver, ¿quién me dice dónde desarrollamos estas capacidades? Yo les dije hace un momento, ¿dónde desarrollamos? En las sesiones de aprendizaje, mes. En las sesiones de aprendizaje, ¿no? En las sesiones de aprendizaje, nosotros desarrollamos capacidades en nuestros estudiantes. Estas habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos intelectuales, todo esto que tienen nuestros estudiantes, nosotros lo desarrollamos en la sesión de aprendizaje para lograr, ¿no?, las competencias. Ahora el desempeño, ¿no? El desempeño. Vamos a hablar acerca del desempeño. A ver, vamos a ver por ahí. Ya participó Elizabeth. Elena, a ver, Elena. Elena, ¿puedes leer el desempeño, por favor? Ok, Miss. Desempeño. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias estándares de aprendizaje. Son observables en una diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades por edades en el nivel inicial o grados en las otras modalidades y niveles de la educación básica para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de desempeño que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga flexibilidad. Muy bien, ¿no? Están en los estándares. Ahora, ustedes saben el estándar de educación inicial, saben el estándar de educación inicial, ¿en qué estándar, en qué número está el estándar de educación inicial? El estándar de educación inicial está en el nivel 1 y el nivel 2, estándar 1 y estándar 2, ¿no? En esos estándares está el nivel inicial, estándar 1 y en el estándar 2. Estándar 1 de 0 a todo lo que es estimulación temprana y estándar 2 de 3 a 5, de 3 a 5 años, ¿no? Ahí están los estándares, que luego les voy a enseñar de acá los estándares que están dentro de la programación curricular. Por eso tienen que saber bastante acerca de la programación curricular. Bien, voy a enseñarles acá un ejemplo de desempeño, ¿no? Acá hay un ejemplo de desempeño. Vamos a ver, su compañera Estrujilda
¿Puedes leerlo, por favor? El desempeño, ejemplos. Buenas noches. Ejemplo de desempeño. A continuación se presenta una situación de clase ocurrida en cuarto grado de educación primaria. En esta situación, los estudiantes ponen en juego diversas competencias. Descripción. En el momento de la asamblea del aula, el docente y los estudiantes dialogan sobre las necesidades de realizar juegos colectivos en los que participen niños y niñas. Se comenta que los niños y las niñas juegan por separado o algunos de ellos no participan de ningún juego. Bien, ¿no? Acá está la descripción, ¿no? Ejemplo, un desempeño, ¿no? Ejemplo de desempeño. A continuación se presenta una situación en la clase ocurrida en cuarto grado de educación primaria. En esta situación los estudiantes ponen en juego diversas competencias. ¿Qué hacen estos niños? Demuestran conocimiento. Ajá, ¿no? Acá, por ejemplo, nos está diciendo en su descripción, el momento de la asamblea del aula, el docente y los estudiantes dialogan sobre qué, sobre la necesidad de realizar, ¿qué van a realizar? Juegos colectivos. Los niños van a realizar juegos colectivos, ¿no? ¿Qué va a pasar en estos juegos colectivos? Los niños participan y las niñas también. Se comenta, ¿no? Ahí están comentando acerca de este desempeño de juegos colectivos. Se comenta que los niños y niñas juegan por separado. Algunos de ellos no participan de ninguno, ¿no? No participan en ningún juego, ¿no? De ningún juego. Entonces, ahí está el desempeño, ¿no? Que los niños, que algunos y niños sí participan por separado, pero algunos no participan en ningún juego, ¿no? En sí, la profesora está haciendo juegos ¿qué está haciendo? Juegos colectivos, ¿no? Y vamos a ver en el desempeño, participan niños y niñas. Se comenta que los niños y niñas juegan por separado, ¿no? O en algunos de ellos no participan. Ese es su desempeño de los niños. ¿Dónde estará entonces el desempeño si el juego es colectivo? ¿Dónde estará su desempeño? Aquí está, que los niños y niñas juegan por separado o algunos de ellos no participan en ningún juego. ¿Sí o no? Ahí está. ¿De qué se está tratando este? Se está tratando de juegos ¿De qué se está tratando, Estrujilda? De los juegos colectivos, maestra. Excelente. Está tratándose los juegos colectivos. ¿Qué nos dice su desempeño? ¿Qué nos dice? La puse en otro color. A ver ahí. A ver, en otro color. Ya, ahora sí. ¿Qué nos dice el desempeño? Estrujilda. Nos dice que los niños y niñas juegan por separado o algunos de ellos no participan en ningún juego. Exacto, ¿no? Entonces ahí está el desempeño de los alumnos de un aula, ¿no? ¿De qué aula era? De cuarto de primaria. De primaria. ¿No? Y entonces ahí nosotros también podemos hacer eso con niños. De inicial, ¿no? Según también en qué área esté enfocado, porque el desempeño es según el área donde está enfocado, que ahorita le voy a enseñar la programación curricular. Bien,
Esta es la situación significativa, ¿ya? ¿Qué entra en la situación significativa? A ver, vamos a ver. Ya lo hemos hablado. Vamos a hacer un repasito de la situación significativa, ¿ya? A ver, ¿quién lo puede leer? Melinda, Melinda, ¿estás ahí? Melinda. ¿Está Melinda? Nirvana. Mis buenas noches. Ah, sí, mis. Ah, Melinda. Melinda, que entra en una situación. ¿Me escucha? Sí, mis. Merlinda, mis. Ajá, Merlinda. Merlinda. Voy a leer todo, ¿no, mis? Sí, por favor, Merlinda, léelo todo lo que entra en una situación significativa. Importante porque esta va a entrar, ojo. Esta la vamos a realizar, la otra semana vamos a realizar la situación significativa. Entonces, tienen que entender bien esa situación significativa, porque en la próxima clase vamos allá a entrar a lo que es la unidad de aprendizaje. Y ya tienen que saber más o menos de una situación significativa para que ya la puedan elaborar. A ver, ¿qué entra? De todas maneras, voy a hacer una retroalimentación la próxima semana. Porque a veces la mente es frágil. Bien, situación significativa, léelo por favor. Uno de los mayores retos. ¿Mis, me escucha? Sí, sí te escucho, Merlinda. Uno de los mayores retos en el diseño de una unidad es seleccionar o plantear situaciones significativas que le permite poner en práctica las competencias. Una situación significativa debe cumplir las siguientes características. Estar planteada en el marco de un contexto real o simulado. Este contexto debe escribirse condiciones, limitaciones o descripciones que den sentido al reto. Los retos deben ser planteados a partir de preguntas que despierten el interés o demanden cambiar estratégicamente las competencias necesarias para desarrollar el desafío. Para resolver el desafío. El reto debe demandar que los estudiantes usen sus saberes previos y permitirles progresar hacia un nivel mayor al que tenían. Debe observar con claridad la relación entre el reto y los productos que realizarán los estudiantes, los cuales nos brindan evidencias de los aprendizajes. Muy bien. ¿En qué quedamos que íbamos a realizar en este reto? ¿Qué íbamos a hacer, chicas? En el reto del un rincón de aseo, Miss. Un rincón de aseo. El rincón de aseo. Un rincón de aseo. A ver, ¿quién participó ahí en el rincón de aseo? Aparte de Karen. Muy bien, Karen. Está atenta. Marta Castillo. Marta Castillo también. Excelente, Marta. Bien, vamos a hacer un rincón de aseo. La próxima semana también vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hablar de nuevo la situación significativa porque algunos alumnos se olvidan, ¿no? Me ha tocado. Vuelve a tocar situación significativa. Vuelvo a tocar y hacemos una situación significativa en nuestra unidad de aprendizaje. Bien, les dije que le iba a compartir a ustedes la programación curricular para que ustedes vean las competencias, las capacidades, el desempeño y los estándares que les estaba hablando hace un momento. Por eso tienen que ustedes, dime Naila, Nalia, dime Nalia. Rosa también levantó la mano. Miss, esa manita la alzada. Ah, ya. Ya, Nalia, bien. Para eso está la clase. Ya, muy bien. Voy ahorita a compartir la pantalla para que le voy a enviar a la señorita una programación curricular de inicial para que ustedes la tengan, ¿ya? La programación o tienen su programación curricular. Le voy a enviar una, la que vamos a hablar ahorita, la programación curricular de ahora que estamos hablando, le voy a enviar
a la señorita, la mentora, para que ella les envíe a ustedes. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, Miss, está bien. Bien, les voy a enviar entonces para que ustedes, con la clase de hoy día, les voy a enviar y también la programación curricular para que ustedes vean ahí lo que les voy a enseñar ahorita en la, lo que entra y toda una programación curricular. ¿Ya? A ver, voy a compartir mi pantalla. Bien, ahora sí. Bien, ahí la pueden ver, chicas, la programación curricular. ¿Sí? Sí, Miss. Bien, ahí está la programación curricular. Esto es lo que les decía, la programación curricular. Pero esta es la programación curricular de PRI, de inicial, ¿ya? De educación inicial. De educación inicial. Ahí están las áreas. ¿Ya? Ahí están las áreas. Ahí está la área que estábamos hablando, el área de personal social. ¿Ya? Ahí está el área de personal social, psicomotricidad, comunicación, área de castellano como segunda lengua, área de descubrimiento del mundo, área de matemáticas, ciencia y tecnología, ¿no? Bien, la que estamos hablando ahorita es el área de personal social. Está la El área de personal social está en la página 70. Ya voy a ubicarlo ahorita en la página 70. Página 10. Aquí está la área de personal social, ¿la ven? Ahí, ¿pueden verla? Es. Bien, sí. A ver, vamos a leer un poco de esta área de personal social, ¿ya? Porque tienen que saber porque es la área que vamos a tratar en nuestra unidad de aprendizaje. Claro que en la unidad de aprendizaje también vamos a integrar áreas, ¿sí? Diferentes áreas dentro de esta unidad de aprendizaje. Vamos a integrar el área de repente personal, de matemática, de ciencia y tecnología, de comunicación, ¿no? Vamos a integrar áreas. Bien, está el área de personal social. A ver, ¿quién lo puede leer? El área de personal social. A ver. Rigoso, Miss. El área de personal social. Bien. El desarrollo personal y social de nuestros niños y niñas es un proceso que se inicia en la familia y se construye sobre la base de las relaciones seguras y afectivas que establecen con las personas que los cuidan. Estas relaciones significativas constituyen el vínculo de apego, el cual les brinda la seguridad y atención que necesitan para construirse como personas únicas y especiales e interactuar con el mundo. Este vínculo les brinda además la seguridad de creer y confiar en ese adulto que los cuida y acompaña. Durante los primeros meses de vida, el niño siente que es uno solo con su madre. A partir de la interacción respetuosa y afectuosa con ella, y a medida que va creciendo, comienza a diferenciar su cuerpo del cuerpo de su madre y a sentirse
una persona distinta con emociones, sentimientos y percepciones propias y diferentes a los demás. Este proceso de separación favorece su tránsito a una socialización con confianza y seguridad, con la capacidad de decidir frente a sus intereses de exploración y juego y algunas acciones de cuidado. Muy bien. Así, ¿no? Ahí nada más. Muchas gracias, Iris. Gracias por leer. Le hice leer el área de persona social porque de esto hemos hablado todos, si se dan cuenta, de esto hemos hablado en las anteriores clases, ¿no? Sobre el niño y sobre la socialización y sobre la democracia, ¿no? Y todo lo demás que entra dentro del área de personal, de persona social. Por ejemplo, este es el área de persona social. Acá que vemos también los enfoques, ¿no? Enfoque de desarrollo de competencias y vemos acá también la competencia, ¿no? Tiene toda área tiene competencias, ¿no? Acá está, por ejemplo, sus competencias son construye su identidad, ¿no? De eso también hemos hablado, la identidad en este. Y también están los estándares de aprendizaje de la competencia, ¿no? De lo que les hablaba a ustedes hace un momento, les hablaba acerca de los estándares. Toda competencia tiene sus estándares de aprendizaje, ¿no? Toda competencia. Como ustedes ven acá, construye su identidad, tiene su estándar de aprendizaje. Y el estándar de inicial es el estándar 1 y el estándar y el estándar 2, ¿no? El estándar 1, nivel esperado al final del ciclo 1, o sea, al finalizar los 3 añitos en este caso. El nivel esperado al finalizar el ciclo 2, o sea, terminando ya 5 añitos, ¿no? Entrando ya a la primaria. Bien, acá está la descripción de los estándares, ¿no? Está la descripción. ¿De qué dice acá? Descripción de los niveles de desarrollo de competencia de los estándares. Del estándar 1 y el estándar y el estándar 2. A ver, vamos a leer el estándar. Voy a leer a alguna alumna el estándar 1. Ya, así rápido. Y la otra semana ya vemos también el estándar 2. Ya, porque ya vamos a terminar la hora. A ver, ¿quién puede leer el estándar 1? A ver, ¿qué alumno puede? A ver, construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica con alguna de sus características físicas, sus gustos, disgustos e intereses, su nombre y los miembros de su familia. Participa en sus cuidados personales y en diversas actividades desde su iniciativa y posibilidades. Busca y acepta el consuelo y compañía de su adulto, significativo cuando se siente vulnerado e inseguro, así como cuando algunas de sus acciones afectan a otro. Muy bien, esto de acá, este es el estándar 1, ¿no? Del niño, las competencias, ¿no? Que tiene que haber logrado ya él al terminar ya lo que es el ciclo 1, ¿no? El nivel 1 de educación inicial, en este caso, cuando ya va a entrar a 3 añitos, ¿no? Ahora el nivel 2, puedes leerlo tú también, Rosita, por favor, ya para terminar acá, porque ahora si no nos gana. ¿El estándar 2, Miss? Sí, el estándar 2. Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Se identifica en alguna de sus características físicas, así como sus cualidades e intereses, gustos y preferencias. Se siente miembro de su familia y del grupo de aula al que pertenece. Practica hábitos saludables reconociendo que son importantes para él. Actúa de manera autónoma en las actividades que realiza y es capaz
de tomar decisiones desde sus posibilidades y considerando a los demás, expresa sus emociones y identifica el motivo que las origina. Busca y acepta la compañía de un adulto significativo ante situaciones que lo hacen sentir vulnerable, inseguro, con ira, triste o alegre. Bien. ¿Quién está rayando la pantalla? Por favor, chicas, no es hora de jugar. No son niñas de 5 años. Bueno, esto suele pasar en 5 años, en 3 años. Ustedes son ya señoritas. Bien, gracias Rosita por leerlo. Bien, este estándar es el estándar 2. Ya cuando el niño ya está entrando, ya terminó lo que es educación inicial, ¿no? Esto es lo que tiene que haber logrado el niño de educación inicial, ¿no? Las competencias que tienen que haber logrado de acuerdo al estándar, ¿no? Y bien, acá están, ya para terminar, ¿no? Competencias, construye su identidad, la competencia y sus capacidades y el desempeño. Por ejemplo, competencia, construye su identidad, la capacidad se valora a sí mismo. Y eso es lo que hemos estado hablando con ustedes en las anteriores clases, ¿no? Su identidad, ¿no? No estaba hablando de la identidad. Entonces, la competencia construye su identidad, su capacidad se valora a sí mismo y autorregula sus emociones, ¿no? Esta descripción del nivel de competencia esperado a fin en el ciclo, estamos hablando del ciclo 1. Y cuando hablamos del ciclo 1, estamos hablando de estimulación temprana. Por eso el desempeño está 9 meses y 18 meses, porque estamos hablando del ciclo 1. Bien, chicas, ahí nos quedamos. La próxima clase, ¿ya? Espero que hayan entendido una partecita de lo que les he estado hablando, porque todo lo que estoy explicando después va a venir en el examen, ¿ya? Entonces tomen nota, ahí apunten en su cuadernito, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer la unidad de aprendizaje y voy a colgar, voy a decirle a la señorita, a la mentora, le voy a enviar a ella la programación curricular para que todos ustedes la tengan. Y yo voy explicando y ustedes van teniendo su programación curricular abierta, porque yo voy a estarle diciendo, a ver, la competencia tal, léeme, alumna tal, léeme la competencia. Tú, léeme la capacidad de la competencia que ha leído tu compañera. Entonces, tienen que estar ahí atentas, ¿ya? Para que aprendan acerca de las competencias y capacidades, ¿de qué? Del área de personal social, porque de ello van a ser su unidad de aprendizaje. También vayan viendo ahí, de tareita les dejo, ¿no? Que vayan viendo qué título le van a poner a la SEO. El mejor título lo vamos a poner en la unidad de aprendizaje, ¿ya? Un título que sea bonito, ¿ya? Llamativo. El mejor, van a votar, el mejor se queda en la unidad de aprendizaje. Bien, chicas, espero que les haya servido de algo. Vamos a vernos la próxima clase. Cuídense mucho. Bendiciones. Buenas noches, Miss. Gracias. Muchas bendiciones. Gracias, Miss. Buenas noches. Chicas. Buenas noches.